Padre, del Hijo y del Espíritu. Salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos tu gozo, cielo llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla. Habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Esta misa es ofrecida por la salud de Elizabeth Yepes, Angélica Yepes y todas las personas infectadas o afectadas por coronavirus, por el bienestar de Laurita Gómez, nuestros hermanos y hermanas en casa y todos nuestros doctores, médicos y enfermeras, por el eterno descanso de las almas de Luz Ornelas, Ángel Guzmán, Saturnino Yepes, María de la Luz Yepes, Benjamín Muñoz Marín, María de la Luz Castellano, Amador Medina y Diego González Alcántara. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, te dedicaste a considerarnos la vida celestial. Haciéndonos renacer por el bautismo, te rogamos que, puesto que crucificamos, nos hiciste capaces de la inmortalidad. Nos concedas también llegar con tu vida a la plenitud de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la palabra del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esto,
Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Nuestra fe es una fe llena de esperanza.
Cristo nunca abandonará a sus discípulos. Cristo siempre caminará con nosotros y sufrirá por nosotros. Una cosa que necesitamos mantener en nuestro corazón, en nuestra alma, es que Cristo siempre nos amará y Él siempre nos proveerá. Conocemos y entendemos la presencia de Cristo en nuestra vida, a través de los sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos nos ayudan a integrar la vida de Cristo dentro de nuestra vida. Los sacramentos nos ayudan a participar en la vida divina de Dios. En unos momentos recibiremos la fuente y la cumbre de nuestra fe. En unos momentos recibiremos el cuerpo, la sangre, alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Mis hermanos y hermanas, que la Eucaristía que recibimos hoy nos conceda las gracias que necesitamos para perseverar como católicos que viven en un mundo dividido y rojo. Así sea. Amén. Imitemos, hermanos y hermanas, el ejemplo de la comunidad apostólica, que ponía en común todos sus bienes y, con un solo corazón y una sola alma, oramos los unos por los otros al Señor. Por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios que ilumine la fe de los demás cristianos, roguemos al Señor. Por cuanto se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos, roguemos al Señor. Por los que ven cercano el día de su muerte, y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito, roguemos al Señor. Por los niños de nuestra comunidad, que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana, que renovará y penetre en el sentido de los sacramentos que empezarán a recibir, roguemos al Señor. Por la salud de Elizabeth Villegas, Angélica Villegas, todas las personas infectadas por el coronavirus, también para todas las personas que sufren con ansiedad, por el bienestar de la vida Gómez, nuestros hermanos y hermanas en casa, y nuestros doctores, médicos y enfermeras, roguemos al Señor. Por el gran descanso de las almas, de
Yes, I
sus pecados. Tiene la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz se hace desde siempre con ustedes. Gracias. Mi mente, mi corazón.
caminando juntos, vamos a salir y nos despedimos con un breve adiós. Ahora